Viewfinder, fresh perspectives through the lens of local filmmakers around the globe. De casar. He estudiado a lo largo de los años después de casada, porque me casé muy joven. Estudié administración, enseguida auditoría y después derecho. Yo me casé, volví después de muchos años, donde me asenté en ese barrio que lleva el nombre de mi papá, Alfredo Bacadí, se llama, donde construyo. Y había una pequeña escuelita con una sola habitación. Entonces un día yo le pedí a los niños de la escuelita que me escribieran una carta y cuál era su deseo para que ya se acercaba la Navidad para poder tener un regalo. Y una me llamó la atención, que era Claudia, que me escribió. Querida doctora Ingrid Bacadíez, gracias por haber venido en este día aquí al colegio. Lo único que desearía es que me ayuden a construir un cuartito para mi familia, porque donde vivimos ahora es de hule y cartón y tiene muchas goteras. En ese lugar dormimos todos amontonados. Yo duermo en un colchón con dos de mis hermanos. Espero que mi sueño se haga realidad. Muchas gracias, Claudia. Y en mi casa yo guardaba botellas para una señora, porque también yo hacía artesanía, mesas, sillas. Y en eso mi esposo entra a uno de los patios que tenemos en casa y ve todas las botellas esparcidas en el piso. Y me dice, ¿qué hacen estas botellas aquí? ¿Por qué están estas botellas acá? Y yo le digo, lo que pasa es que la señora que recogía no ha venido a buscarla. Yo le digo, espere un ratito, no me la vaya a botar. No, que la boten al basurero, que la boten. No, no, no podemos tener. Y en eso me dice, no puede ser, esto le da para hacer una casa. Mi reacción mía fue tan fuerte también, que yo por no dejarme le dije, sí, tienes razón, me da para hacer una casa. Niña, dame una coca y una agua, por favor. ¿Cuánto es? Yo quería también reciclar. En esa época nadie tenía la conciencia de lo que era el reciclado. Las botellas las utilizaban para venderla porque se iban a la China. ¡María! Bueno, María tiene que vender comida porque si no, no come su hijo en casa. Tiene 8 niños. La que sostiene la casa, porque su marido es un poco flojo. Daniel ahora tiene 16 años. Desde niña, ella era muy pequeñita cuando nosotros empezamos. Comenzó a rellenar las botellas y era la que llegaba y su mamá a veces tenía que venir a decirle, hija, vení a dormir, porque nos quedamos hasta muy tarde la noche con unas velas encendidas. Porque vamos
trabajo, ¿ya? Sí. Mi nombre es Daniela Medina Molina. Esta es mi casa. Yo duermo acá con mis hermanos. Acá duerme mi otro hermano menor, con mi otro hermanito. Acá mi padre, con mi madre. Mis días normales son que me levanto a las 6 de la mañana, me levanto al lado de mi uniforme, después me hago desayuno, desayunamos toda la familia, después nos ponemos a rellenar botella. A las 10 de la mañana nos ponemos a cocinar para irnos al colegio, bañarnos, ducharnos. Llega la noche y después ya nos ponemos otra vez a rellenar botella con toda mi familia. Y nos ponemos en la construcción también si hay algo que hacer. Voilà. Se puede avanzar hasta un metro. Pero... Daniela va a ser una buena arquitecta porque ella ha aprendido a construir y tiene ese amor. Por eso es la casa de Daniela. Porque ella nunca dejó de apoyarnos. Siempre estaba, desde chiquita. Bolivia es un país que recibe mucha ayuda, pero y mucha gente está acostumbrado a decir que me lo hagan, pero no el esfuerzo. Me gustaría cambiar la forma de pensar de las personas que se le está haciendo una casa. De que esa gente lo aproveche al máximo, que trabajen y no decir me lo hacen y me lo dan. Cuando la gente que le estoy haciendo las casas se esfuerza, vale la pena seguir por ello. Pero siempre tengo muchas dificultades porque aparte de que la gente no trabaja, dicen que yo como. Y yo también comparto en la idea de ellos que si yo los ocupo trabajando en el proyecto, ¿qué van a comer después? Porque tienen bastante niños. Ellos tienen que pagar su luz, su agua, que es lo indispensable que para una familia. Entonces no puedo obligarlo a trabajar todo el día, pero si bien lo quiere su casa, que se esfuerce, que vaya y trabaje, pues, y en la noche le eche duro también, ¿no? O sea, que dedique unas 3 o 4 horas también a trabajar. Entonces van a sentir de que ese trabajo es con mucho esfuerzo. Está perfecto, 2 metros. No, yo le digo, sí, aquí va a ir la ducha. Ahí va el inodoro aquí. Aquí tiene que tener el desagüe. El desagüe para que salga para allá, ¿eh? Entonces antes que le vacíen, hay que aquí, poner los tubos. Aquí hay que poner tubo. Aquí hay que poner tubo, que es el desagüe que va de agua. ¿Ya? Yo me crié, no tenía yo juguetes para jugar, entonces del pueblo, que de mi casa son 7 cuadras, yo venía acá a hacer bolitas de barro y a jugar con mis compañeras que eran de colegio. Como yo soy de Guarne, dije algún día voy a volver a mi provincia a trabajar por mi gente y al lugar donde yo pasé mi niñez muy linda, muy bonita, porque era lo más lindo que yo tenía, jugar, compartir con los niños de mi pueblo. Este va a ser mi cuarto con mis hermanos. Mi cama va a ir acá. Mi cama, la cómoda aquí, la televisión, acá para las camas de mis hermanos.
de mis hermanos, acá de los otros dos y dos, yo allá. Aquí va a haber el roperito, el ropero para guardar la ropa. Acá una mesita para hacer mi tarea. Algunos adornos para poner en las paredes. Aquí, aquí écheme, necesito tierra, eso, tierra. Tierra. No, pues yo baño a mi bebé a las 6 de la tarde. Mami, mierda. Ya estoy de vida ya. Mañana me voy a quedar hasta las 11 y va a ver, usted lo va a hacer arar. ¿Por qué le digo valiente? Él sabe. Pregúntele, pues. 5 casas hechas. Le ha ayudado a hacer 5 casas a él. Pues cuando hicimos su casa, él corría. Me veía llegar y huía. No me ayudó a hacer su casa. Por eso le decía, llegó el valiente. Voluntarios, mano de obra, cuesta demasiado. Entonces, me falta un poquito más de gente voluntaria. Las amigas en el Facebook me felicitan, solo eso. Pero yo no quiero que me feliciten. Lo que yo quiero es que vengan a apoyarme con las manos. Que vengan un día a trabajar y compartir con nosotros y compartir con la familia. Entonces, vamos a hacerlo hoy el cimiento para que eso ore. Y el día lunes podemos, podemos levantar las botellas, ¿no ves? Hasta que rellenemos las botellas, tengamos todo y podamos avanzar. Muchas personas vienen y quieren ayudarme. Se han apegado fundaciones, organizaciones, y me dicen, yo te doy $30,000 en papeles. Tú me lo firmas y te doy 10. Y yo le digo, eso nunca, nunca lo haría. Si usted va a donar, dónelo completo, que yo se lo voy a firmar, pero dónelo en material, ¿sí? Para poder ir avanzando. Empecé a buscar también el auspicio de amigos que crean en el proyecto. Conseguí 2. Uno que es la cerámica y otra que es la pintura. Nunca me abandonaron. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Cómo ha estado? Muy contento. Muy contento. Sí, mire, lo estoy visitando de nuevo porque estamos por terminar otra casita y como usted sabe siempre me ha colaborado en la construcción y en la pintado, que es nuestro máximo para nosotros, porque hace 10 años que nos viene ayudando en la casita. En esa casa van a vivir 14 personas. Uh-huh. Es una casa muy linda que está quedando. ¿Cómo se ve? Tiene que ser más caro para que resalte. Me veo un problema ahí. Para el vasito. ¿Para las puertas? Claro, para que resalte el color, ¿no? Puede ser, ¿no? O este. O ese también. O ese también. A veces, para empezar una casa, antes de pensar, tengo que ver quién me va a donar los materiales y tener más o menos cierta cantidad para poder hacerla. Porque el material de construcción es caro. Una, dos, tres. Ese hay que ir bajando. ¡Hola, Víctor! ¿Cómo estás? ¿Te fueron a despertar? $6,602.50 la pintura. Todo. ¿Qué bueno, tal es? Mira tú. Lo que más caro para mí es el techo, digamos. Mm. El techo, las vigas. Si yo tengo que techar, aquí me sale como $2,500. Aquí hay 2, 4, hay 5 guantes. Yo me he quedado con uno porque ese es mío.
para repellar. Todos 4 o 5 le estoy entregando. Ya, esto el destino no se lo lleva, pues ya esto lo deja. Pues. No, el mío va a andar en mi camioneta, sí, para ya, que yo te saque y ponga. No, no se afloja, hombre. Aquí él más reclamó. Aquí hay que trabajar. Pero pues se lo llevo, sí. Es arenilla eso. Está bueno. ¿Cuánto cuesta? 400. Señora, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Ya haciendo la filita? Sí, ya. Ay, ¿será que me pueda anotar, por favor? Sí. Tiene que venir a la llamada, a la lista, a las 9 de la noche, ya. A la 1 de la mañana y a las 4 para repartir la ficha. Vamos a ver hasta cuándo va a estar esto, ¿no? Pero bueno. Para mí es muy difícil porque soy sola y lo tengo que hacer sola. Y bueno, es bien cansador, digamos, ¿no? Espero no dormirme en la carretera. Arenilla. Arenilla. Voy a comprar para arenilla. Que, para mezclar. O sea, yo voy y compro la arenilla ahorita y el cemento. Y alambre, doctora, no hay, ya no los acabamos ya. Los alambres. Sí. Alambre amarre, ¿no? Sí, eso. Eso no hay. Mm. Ahorita voy a ir a buscar entonces. Porque falta para esto, amarrar, ¿no? Las tablas, sí, ya. Sí, eso nos falta. Para la tierra. Ya, doctora. La tierra de relleno. Ya. Si nosotros tenemos techado, ustedes saben que si nosotros techamos es más fácil trabajar. No tenemos sol, no tenemos lluvia, no tenemos nada y podemos trabajar. Ya. Tenemos que empezar a hacer eso. No, esta noche hay que trabajar hasta tarde, pero hay que hacerlo. Ayer estaba bien triste. Bien triste porque de nada sirve pues tanto esfuerzo, digamos, si no cuenta con las cosas que usted pueda hacerlo. Una casa no llega más de un mes a hacerla. La casa de Daniela, yo empecé el 12 de agosto del año pasado. Sigo batallando porque
no hay todo el material. Bueno, y la familia no coopera también, ¿no? Porque sabe que la meta mía no es dejarlo abandonada a la casa. Se lavan bien y después se vuelven a pintar y quedan nuevitas. Ya, me pongo. Vengan chicos para ponerlo a lijar y lavarla. Sí, va a venir, dice. El maestro igual. El maestro de albañilería también, él va a venir, le va a ayudar a Chocho. Se le va a pagar, pero que nos vengan a ayudar. Por eso. Ya, pero jueves tenemos que ya se echar aquí. Su marido se ha comprometido que tenía que estar este mismo. Sí lo hago, sí lo hacemos. Vengo desde el 6 de agosto. Nada. Pero ¿y su hermano y su cuñado, pues dónde están? Víctor, no hay nada. Etapa, digamos, ¿no? Una satisfacción cuando vamos a empezar y ponemos la primer botella. Cuando vemos que está el encadenado y la emoción cuando vamos a techar. Y ya cuando estamos empezando también a pintar. A pintar y ya a lavar y a limpiar porque ya vamos a entregar la casa. ¿Y qué le va a poner si no tenemos nada? Eso vendrá, le digo. Eso vendrá, no sé, pero vendrá. Ahí está, Dani. Responde y pues le ponemos las camas, las mesas, la heladera, la cocina. Es muy emocionante ver de que ella lo está tocando que nunca lo tuvo. O sea, ni tuvo casa, ni tuvo lo que le estamos donando. Cumplimos los sueños. Ese es para mí el premio más grande que tengo. Guardería, la escuela, la casa de los niños huérfanos. La casa de Vicky, de Valentina. La casa de María. Se dice, esta es mi última casa que hago. Pero dije, esta es mi última casa que hago. Y ya tengo otra para hacer.